Vamos, mami, dame la mano. Pásale, mi amor. Siéntate en una silla, sit down. In a chair. Ahí siéntate, muy bien, mi amor. Póntelo. Put it on. Like mommy. Aquí, mira, va en tu oreja, ahí. Déjalo ahí. Ahí, a ver. A ver, déjatela como. There we go. Muy bien. A ver. Sí. ¡Qué guapa! Ok, pues le van a poner vacunas a Olivia, le van a poner 3, creo. Así que estamos esperando, ya vino su doctora a checarla. Dijo que todo estaba bien con ella, nada más le tocan sus vacunas y le van a poner 3 y creo que se las van a poner en su bracito. Esto de aquí es un tatuaje que las niñas se pusieron y apenas se lo está borrando. Es un tatuaje de niños, de esos de pegote. Y pues sí, aquí andamos esperando, no te vas a caer. A que vengan a ponerle las vacunas ya para irnos. Ya le pusieron las vacunas y esta niña ni siquiera una lágrima soltó. Miren nada más. Le pusieron 2 en esta mano. No lloró para nada, ni siquiera hizo una señal ni nada. Y de este lado también otra. You are so silly. A ver, déjate tomar las manos. Para irnos, ya sufrí afuera. Pero ni lloraste. You didn't cry. You didn't cry. You got a boo. No. You got me, amor. Yeah, you're so excited. You are so strong. Eres muy fuerte, mami. No lloraste para nada. Me sorprendiste. Yo pensé que iba a llorar esta niña, pero me sorprendió porque me hicieron una lágrima suya. Me and you. Lista, chica, vámonos. Como pueden ver, ya estoy aquí en casita. De hecho, me voy a hacer un cafecito porque el que me hice hoy temprano, bueno, el que me hizo mi esposo hoy temprano, no me lo terminé de comer, de tomar, más bien, no me lo terminé de tomar porque estaba a las carreras alistando a las niñas para irnos a la escuela porque tenía la cita de Olivia también tempranito. Mis planes era dejar a Bella en la escuela y después irme a la cita junto con Olivia. De su doctor y a después llevar a Olivia a la escuela y después regresarme a la casa porque el día de hoy tengo muchas cosas que hacer. No estoy segura si voy a hacer todo lo que quiero hacer porque las niñas están aquí en casa. Nos mandaron un mensaje tempranito diciéndonos que pues la escuela de las niñas se iba a cerrar porque
unos niños les hicieron el examen de COVID. Todavía no tienen resultados, pero para prevenir cualquier cosa, pues van a desinfectar la escuela el día de hoy. Van a limpiar todo muy bien. Y es por eso que cerraron la escuela de las niñas por el día de hoy. Y pues ni modo, las niñas van a estar aquí en casita con nosotros todo el día. Ahorita que me termine de hacer mi cafecito, obviamente me lo voy a tomar. Y también vamos a ir a comprar mandado porque nos hace falta bastantes cosas. Ya no tenemos nada de fruta, miren. De hecho nada más hay dos manzanas aquí, unas cuantas papas que voy a utilizar para hacer el desayuno. Quizás unas papitas con huevo porque ya están ya... Esta ya está, ya se está haciendo un poquito aguada. Ya están medias pasadas. Ahora sí. Oh, también me hace falta comprar leche. Ojalá que no se me olvide comprar leche para las niñas. Ahí está. Déjenme aquí abajito este emoji que les va a aparecer en pantalla. Déjenlo aquí abajito en los comentarios si a ustedes les encanta el café igual que a mí. No sé por qué, pero de repente como que me gustó mucho el café. No tomo mucho café, si acaso dos tacitas al día a lo máximo. Pero me encanta el saborcito en las mañanas. Eso me aliviana bastante en cuanto me despierto. Me gusta tomarme una tacita de café. Y esta leche ya se acabó. Y ahorita vamos a ir todos a la tienda. Mi esposo y las niñas, para sacarlas de la casa y para que se distraigan. Bueno, todos estos días han estado fuera de casa porque van a la escuela. Y también últimamente cuando salgo a comprar mandado, todos vamos juntos. Porque a las niñas también, pues ya ellas quieren salir a la calle, ya quieren... ya no les gusta estar en casa todo el tiempo. Y ahorita últimamente cuando salimos, nos las llevamos a ellas también a comprar mandado. Ya es muy rara la vez que yo vaya a comprar mandado sola, y eso que pues yo ya manejo, tengo mi camioneta y todo, pero no sé, nos gusta ir todos juntos para que las niñas también se distraigan. Ahorita nada más estoy esperando a mi esposo, no sé qué está haciendo, las niñas ya están listas. Como les digo, las alisté tempranito en la mañana porque supuestamente iban a ir a la escuela, pero siempre no, así que ellas ya están listas. Y ¿qué les iba a comentar? ¿Qué les iba a platicar el día de hoy? Hoy quería grabar videos para mi otro canal, pero si les soy honesta, no creo que me alcance el tiempo, porque más bien no sé, bueno, no, la neta no sé, la mera verdad no sé si voy a tener oportunidad. También he notado que les encantó el video que grabé de mi rutina de ducha, de mi rutina de cuidado personal, de mi skincare y todo eso. Noté que les gustó bastante y muchas de ustedes me han dicho que grabé más videos como esos. Y a mí en lo personal también me encantan esos videos. Daddy is upstairs. Arriba. Dile que se apure. Dile, Daddy, vámonos. Sí, le estaba diciendo sobre el video. Y se me hace muy padre que a ustedes les haya llamado la atención ese video, porque a mí en lo personal me encantó grabarlo. Sí, mojé bastante el baño porque me estaba bañando con la cortina abierta. Pero fue muy padre grabarlo. Fue muy entretenido y a mí en lo personal me gustó muchísimo. Porque creo que una como mujer se debe dar tiempo para uno misma. Yo no hago eso de todo lo que les mostré en el video todos los días, porque no todos los días me baño así tan profundo, no todos los días me rasuro ni nada de eso, pero sí de vez en cuando me gusta, por ejemplo una o dos veces a la semana me gusta hacer eso porque me relaja. Es padre poner, es muy padre que uno como mujer se dé el tiempo para hacer esas cosas, especialmente si eres mamá, porque uno cuando es mamá pues ya casi no tiene tiempo, ya casi pues ya no hay, ya ni siquiera te acuerdas de exfoliarte o de hacerte tu skincare por todas las cosas que uno tiene que hacer como mamá y como ama de casa y todo eso. Y especialmente si trabajas fuera de casa, creo que
a veces uno como persona, uno como mamá, uno como mujer se descuida muchísimo. Y yo he tratado, yo siempre trato de cuidarme en el sentido de sentirme bien conmigo misma, de más bien de no descuidarme como persona, como mujer. Me gusta alistarme mis uñas, arreglarme mis uñas, y créanme que yo tengo miles de cosas que hacer por el día. Ustedes saben que yo grabo contenido, videos, edito, trabajo, limpio mi casa, hago mis quehaceres del hogar. Tengo muchas cosas que hacer en mi día, pero aún así me gusta tomarme mi tiempecito para hacerme mis uñas, hacerme mi skincare, mi exfoliante, todas esas cositas que son muy importantes para uno como mujer. Y si tú no las haces, chicas, si ustedes no lo hacen, les recomiendo que quizás no todos los días, porque a veces sí comprendo que puede ser imposible, pero sí háganlo por lo menos una vez a la semana, y yo sé que se van a sentir como nuevas. Yo sé que les va a encantar. Porque si tú estás bien mental, físicamente, emocionalmente, como tú quieras, si tú estás bien, créeme que toda la familia va a estar bien, porque yo siempre he dicho, la mamá es el pilar del hogar. O sea, el papá también es muy importante, obviamente, pero uno como mamá, creo que, no lo sé, siento que la mamá es lo que soporta el hogar. Si no han visto ese video, por favor vayan a verlo, porque yo sé que les va a encantar. Lo estaré dejando por aquí en pantalla, la fotito, y también el enlace de ese video lo voy a dejar aquí abajito en la descripción de ese video, de este video, para que vayan a verlo, porque está buenísimo. A mí me gustó muchísimo y es muy diferente, es algo súper distinto a lo que normalmente subo en mi canal personal de Lisbeth Romero. Y también a muchas de ustedes les encantó ese video. De hecho, muchas de ustedes me han dicho que grabé más videos como ese y que les encantó y que les gustó. Así que si no lo han visto, vayan a verlo ya. Y si ya lo vieron, pues también déjenme saber aquí abajito en los comentarios. Y pues si les gustó o qué opinan o qué les pareció. Todo eso. Ahorita que estoy aquí, de aquí se alcanza a ver las milpas de enfrente y ya las cortaron. Ya no hay milpas, ya las cortaron. Ya nomás está el tronquito de abajo. Voy a rescatar a mi esposo. Me mandó un mensaje diciendo que ya no hay papel de baño. Pero si yo no meto papel en el baño, nadie mete. Nadie. No sé por qué. Esto es lo que llevo por el momento. Unas calcetas para Olivia, porque a Olivia no le quedan las calcetas ya. Estas calcetas también bonitas. Espérenme que no enfoca esta cosa. Bien bonitas. También llevo este. Ay, ay, ay. Este otro paquetito de calcetas que también están bien bonitas. Este lo llevo para el cuarto de las niñas. Luego les muestro qué quiero hacer con él para organizar cositas ahí. Y este es para los trastes, que la dishwasher todavía no sirve y todavía los estoy lavando a mano. Y este lo quiero, pues obviamente, para poner los trastes ahí.
papaya, chiles, pepino, plátano, manzanas, durazno, uvas, ¿qué más? Chile, no, tomatito este chiquito, jitomate, limones, zanahoria rallada, otro plátano. ¿Qué más? Pasta, más pasta, café. ¿Qué nos hacía falta? Ok, esto es lo que vamos a almorzar. Ya es bien tarde, ya es como la 1:30, pero... Olivia está hablándole a su papá, pero por su nombre. sí, como acabamos de llegar de Walmart no hace mucho, y en lo que pusimos el mandado en su lugar, pues ya no nos dio tiempo de comer más temprano. Y... bueno, frijolitos fritos con chorizo con papas y quesito, chiles en vinagres, súper rico. Y eso lo vamos a comer, a almorzar. Están trabajando aquí atrás de la casa. Y en cuanto las niñas miraron esta máquina, se emocionaron y quisieron venir a verla. Dicen que es una excavadora. Mi esposa acaba de cortar todo el zacate de la casa. Ustedes saben que el zacate llega hasta allá, cerca de la otra propiedad. Y pues sí. Miren, Bella. Ya fue por su triciclo. Como pueden ver, ya estoy aquí en camita. Honestamente estoy súper cansada. Todo mi cuerpo me duele, como no se imaginan. Lo que pasa es que ya llevo como 2 semanas yendo al gimnasio y estoy tan adolorida de todo mi cuerpo que no sé ni siquiera cómo ando caminando. La panza me duele, los brazos, la espalda. Pero se siente padre hacer ejercicio. También mi esposo está yendo conmigo al gimnasio. El día de hoy no fuimos, hoy sí, la mera verdad, no quise ir, no aguanto el dolor. Y también pues uno tiene que reposar, tiene que descansar un poco. Y pues bueno, anyways, se me había olvidado agarrar la cámara y grabarles más, chicas. Ya después de que nos metimos de allá afuera, estuve lavando los trastes, doblé una cuanta ropa, trabajando en unos videos. Estuve haciendo bastantes cosas y se me olvidó agarrar la cámara y grabarles. Pero yo ahorita ya voy a descansar. Me voy a tomar unas pastillitas Tylenol. Porque Tylenol o Motrin, lo que sea, pero es que este dolor de espalda y de todo el cuerpo no lo aguanto. Estoy agotadísima, como no se imaginan. Las niñas también ya están en su cuarto, ya están durmiendo. Son las 9. Eran las 9 cuando las pusimos a dormir. Son las 9:35 y
pues ya es hora de relajarme. Les cuento que estoy viendo la novela de Lo que la vida me robó por quinta vez, por milésima vez. La mera verdad, no me acuerdo cuántas veces la he visto. Pero a mí me encanta esa novela y siempre la vuelvo a repetir y la vuelvo a repetir. Dejo que pasen unos cuantos años, unos 2 añitos, un año más o menos por ahí, y la vuelvo a repetir. Y ahorita estoy viendo esa novela en YouTube. La pueden encontrar ahí en YouTube. Y pues sí, a lo mejor me miro uno o dos capítulos y ya después ahora sí me voy a dormir bien a gustito. Quería editar este video para tenerlo listo para ustedes mañana, pero la mera verdad no aguanto estar sentada en la silla frente a la computadora. La espalda me duele bastante. Ahorita que termine de grabarles me voy a acostar porque necesito descansar. Ya mañana, ojalá y me dé tiempo de editarles el video para subírselos mañana. Si no, pues lo voy a estar subiendo el... ¿Mañana qué es? Mañana es jueves. Si no, lo voy a estar subiendo el viernes. Y pues sí, muchas gracias, chicas, por haberse quedado hasta el final conmigo. Ya saben que yo las quiero muchísimo. Y pues, sin más que decir, yo me despido. Bendiciones. Bye bye. Just wanna love you, just wanna hold you.